Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Innópolis, nuestro evento final. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID. Y antes de comenzar, les queremos contar que este webinar lo vamos a llevar principalmente en español, pero ustedes podrán oírlo en inglés o en portugués a través de la interpretación simultánea. Solo tienen que hacer clic en el icono de mundo en la parte inferior de la pantalla de cada uno y escoger el idioma de su preferencia. Adicionalmente, también les contamos que la grabación de este evento estará disponible y será compartida con ustedes a principios de la próxima semana. La Red de Ciudades es una plataforma para facilitar el intercambio de conocimiento y soluciones para afrontar los retos comunes de la urbanización en las ciudades de América Latina y el Caribe, generando oportunidades de diálogo a través de tres líneas de trabajo: transferencia y difusión de conocimiento, intercambios para identificar problemas comunes y sus soluciones para el desarrollo de capacidades, y conexiones con instituciones asociadas para promover el desarrollo urbano sostenible. Trabajamos en conjunto con el Laboratorio de Ciudades, una plataforma que promueve la experimentación urbana, para detonar procesos de innovación con el fin de generar mejores soluciones para resolver los complejos desafíos de las ciudades de la región. El laboratorio opera a través de tres líneas de trabajo. Identifica y analiza tendencias de innovación a nivel internacional, promueve procesos de experimentación y pilotos para incorporar la innovación en las ciudades y en las operaciones del banco, y conecta a las ciudades y los actores relevantes para promover la innovación urbana. En este contexto, la Red y el Lab organizamos, a inicios del 2021, este concurso de innovación urbana, Innópolis, con el objetivo de recopilar esfuerzos y prácticas de gobiernos o agencias de desarrollo local que hubieran implementado desafíos para estos retos urbanos en las ciudades de América Latina y el Caribe y que hayan impactado significativamente el entorno urbano y la calidad de vida de los ciudadanos. En total, recibimos 187 aplicaciones de más de 91 gobiernos locales, en las cuales seleccionamos 15 propuestas finalistas y 3 ciudades ganadoras. El concurso premió los 3 proyectos exitosos por sus características innovadoras en cuanto a convocar actores del sector público y privado, academia y sociedad civil para trabajar juntos, facilitando un intercambio cultural de cómo se puede trabajar mejor en el sector público. También revisamos el énfasis en la experimentación, revisando qué cosas podríamos hacer a pequeña escala y bajo costo, testearlas y mirar cómo esas soluciones podrían ayudar a minimizar el costo de errores y a facilitar hacerlas escalables. Muchos se inspiraron también en experiencias de otras ciudades o regiones o países, pero encontraron una solución propia para ellos. Los ciudadanos también debían ser protagonistas y deberían estar en el centro de la toma de decisiones. Y bueno, pues dada la crisis del COVID, no nos sorprende que el tema común que atravesaron a estos ganadores está relacionado con promover la productividad y reactivar la economía. Las ciudades, los equipos que participaron en este proceso recibieron una mentoría para aprender a contar mejor las historias de sus ciudades, el trabajo que estaban haciendo, y hacer un taller de intercambio con experiencias de ciudades que compartían retos comunes y soluciones a estos mismos problemas. Hoy escucharemos a los equipos de las ciudades ganadoras, quienes compartirán con nosotros experiencias y aprendizajes a lo largo de todo este concurso. Antes de comenzar, quisiera darles unas breves instrucciones. Tendremos 2 bloques. En la primera parte, las ciudades nos contarán un poco sobre el trabajo que hicieron y sus innovaciones. Y en la segunda parte, vamos a tener una mesa redonda para que conversemos un poco sobre cómo fue el aprendizaje en aprender a contar estas historias y la narración, lo que se conoce como storytelling en inglés, y cómo fue su aprendizaje con esas otras ciudades en la región. Las ciudades nos van a contar cuáles fueron sus principales aprendizajes en el proceso, que creo que puede ser de mucho interés para muchas otras ciudades y equipos que hoy nos acompañan esta mañana.
Esperamos que esta sesión sea inspiradora y que motive a las ciudades de la región a innovar de manera sostenible. Luego de estas intervenciones, recibiremos preguntas de la audiencia que les pedimos, por favor, como siempre, nos las puedan poner en el chat. No se olviden de la interpretación en el icono de mundo, en la parte inferior está. Y ahora, sin más, veamos un video que resume un poco la historia de lo que fue Innópolis, por favor. La innovación urbana es fundamental para acercarnos desde una mirada distinta a soluciones que nos permiten resolver los complejos desafíos que enfrentan nuestras ciudades. Innovar en el sector público no es tarea sencilla, puesto que aún existen algunas limitaciones, como estructuras normativas rígidas y procesos de contratación anticuados, escasos entrenamientos formales y redes de intercambio en innovación urbana, bajos recursos para acceder a soluciones tecnológicas, y se penaliza a tomar riesgos, pues se prefieren las soluciones ya probadas en lugar de los experimentos. Sin embargo, las ciudades de América Latina y el Caribe están dando pasos importantes para construir ecosistemas de innovación sólidos, y el BID está comprometido en apoyarlas. Es por ello que en 2021, la Red y el Laboratorio de Ciudades lanzaron Innópolis, el concurso de innovación urbana del BID, que buscó identificar soluciones innovadoras implementadas por gobiernos locales para enfrentar los principales retos urbanos de la región. El concurso priorizó iniciativas que encontraron soluciones únicas y escalables, enfatizaron la experimentación, pusieron al ciudadano en el centro de la toma de decisiones, trabajaron con diversos actores como el sector privado, la academia y la sociedad civil, y facilitaron un cambio cultural de innovación. En total, recibimos 187 aplicaciones de 91 gobiernos locales de 16 países. 15 finalistas fueron seleccionados para participar en un taller personalizado en composición de historias de ciudades y presentaron sus iniciativas frente a un jurado que eligió tres casos ganadores: Mercados Itinerantes de la Municipalidad de Lima, Perú; Ligue Os Pontos de la Prefeitura de Sao Paulo, Brasil; y Estrategia para el Desarrollo Económico de Tuxtla Gutiérrez del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, México. ¿Qué ganaron? Un intercambio de innovación urbana con las ciudades de A Coruña, Lures y Roma, que les permitió aprender los unos de los otros. El BID extiende sus felicitaciones a los ganadores del concurso y a todos los participantes. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a nuestro vicepresidente de sectores, Benigno López. Adelante, Benigno. Muy buenos días a todos y muchas gracias, María Camila, por la introducción. Quiero enviar un especial saludo a mis colegas del BID y a los equipos ganadores del concurso de Innópolis. Es realmente un privilegio poder acompañarnos y compartir este espacio de diálogo. Como saben, soy paraguayo y cuando pienso sobre el desarrollo urbano y nuestra misión en el BID y para cada uno de ustedes como líderes urbanos, pienso en la Chacarita de Asunción. La Chacarita ejemplifica los desafíos urbanos que compartimos en la región. A orillas del río Paraguay, bordeando su casco antiguo de Asunción, ahí viven personas que migran del interior para ubicarse en zonas urbanas con la esperanza de forjar un mejor futuro. El cambio climático es real en la Chacarita. Las tormentas tropicales generan inundaciones catastróficas. Más de un tercio de las viviendas se encuentran en zonas con riesgo de deslizamiento. Hace apenas unas semanas, a fines de marzo, fuertes lluvias han puesto a muchas viviendas en peligro por desprendimientos de la tierra. Los habitantes de la Chacarita quieren vivir con dignidad y seguridad. Necesitamos que la gente de Chacarita y de tantas otras regiones como ella tenga no solo mejores drenajes pluviales, sino una mejor educación, mejor salud, menos violencia y menos pobreza. Es una realidad común en las favelas y asentamientos de la región. Son víctimas de lo que se denomina el accidente de cuna. Vivimos en una región marcada por grandes brechas, discriminaciones e inequidad. Son retos complejos, claro que sí. Las soluciones necesitan recursos financieros, pero también necesitan buenas ideas y buenos proyectos. En el BID, consideramos que la innovación y la experimentación urbana son esenciales para generar soluciones a los desafíos que enfrentan nuestras ciudades. Aún existen espacios para construir ecosistemas de innovación
en los gobiernos locales de la región. La cultura de innovación es limitada. Las estructuras normativas suelen ser rígidas y existen casos de entrenamientos formales y redes de intercambio. Los recursos para acceder a soluciones tecnológicas son pocos y hay limitado conocimiento y aplicación de la experimentación como medio para detonar procesos de innovación. Por esto, la app y la red de ciudades del BID buscan promover el uso de la innovación y experimentación urbana. El intercambio de buenas prácticas permite a los gobiernos conocer de primera mano los resultados de las innovaciones urbanas, sus procesos de experimentación, oportunidades y desafíos, lo que ofrece menos riesgos en la implementación de las políticas públicas. Esta es una inspiración para nuestras ciudades. Además, necesitamos generar capacidades en los gobiernos para no importar recetas, sino adaptar soluciones a cada realidad y así innovar en la política pública de las ciudades con impacto en el largo plazo. La solución que puede funcionar en la Chacarita de Asunción no necesariamente puede ser útil en otros lugares. Hoy tendremos una reflexión sobre cómo catalizar soluciones innovadoras a desafíos urbanos. Dentro del concurso recibimos más de 180 propuestas en temas como la reactivación de espacios públicos, la recuperación económica o el mejoramiento de la movilidad y conectividad. Estas innovaciones contribuyen con nuestra visión 2025, reinvertir en las Américas, y son hoy más relevantes que nunca. A través de Innópolis queremos fortalecer las capacidades institucionales de nuestros gobiernos locales. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa la sistematización y diseminación de buenas prácticas de innovación urbana en las ciudades. Por ejemplo, hoy tenemos disponibles las historias de las ciudades finalistas de Innópolis en la web del BID. En segundo lugar, la promoción de herramientas de storytelling para mejorar las capacidades de los gobiernos locales sobre cómo comunicar sus proyectos, contar la historia y aumentar así el conocimiento y la relevancia de su trabajo por parte de la ciudadanía. Esto lo logramos a través de talleres especializados. Y finalmente, promoviendo el intercambio de conocimiento con ciudades con avances específicos en los temas de interés de las ciudades ganadoras. Lima, Tuxtla y São Paulo trabajaron con Roma, Lisboa y La Coruña para incorporar mejoras en los proyectos de nuestras ciudades. Hoy nos acompañan los tres equipos de ciudades ganadoras de Innópolis. Quiero felicitar y darle la más cordial bienvenida a los representantes de la ciudad de Lima, Perú, representante de la ciudad de Tuxtla, México, y el representante de la ciudad de São Paulo, Brasil. Queremos destacar y reconocer la innovación urbana. Mejoramos vidas de mucha gente en situación precaria en nuestras ciudades. Podemos inspirarnos y aprender las lecciones para el éxito de otras iniciativas. Ahora les dejo con Tatiana, jefa de División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, que moderará la sesión de hoy. Muchas gracias. Adelante, Tatiana. Muchas gracias, Benigno, por la introducción y, bueno, muy buenos días a María Camila, Juan Pablo y a todas y a todos. Soy Tatiana Gallego, la jefa de División de Desarrollo Urbano del BID, y esta mañana voy a ser su moderadora en esta sesión en la que conversaremos con las tres ciudades ganadoras de Innópolis que menciona ahora mismo Benigno, y tendremos la oportunidad de aprender sobre sus experiencias y sobre las iniciativas de innovación urbana que están promoviendo. Y para ello vamos a empezar con Katia Bullón. Katia es subgerente de Desarrollo Productivo en la Municipalidad de Lima, Perú. Katia es coordinadora del proyecto Mercados Itinerantes, del cual nos va a hablar, una iniciativa que busca garantizar la seguridad alimentaria de la ciudad de Lima a través del abastecimiento de alimentos de primera necesidad. Y hace esto evitando así aglomeraciones en los principales puntos de venta, como son los mercados, los supermercados, los centros comerciales. Y esto es muy importante, digamos, sobre todo en el contexto del que estamos saliendo y que busca prevenir y reducir el contagio del COVID. Y bueno, bienvenida Katia. Y quería preguntarte si podías contarnos cómo hicieron para llevar a cabo este proyecto y que haya sido un éxito tal. Bienvenida. Muchas gracias, Tatiana. Tengo una dificultad de compartir, no puedo, hace un momento lo probamos y sí se pudo, pero ahora nuevamente no puedo hacer compartir pantalla. No sé si es que tienen ahí la presentación, me pueden ayudar con la proyección.
Luis, ¿nos puedes ayudar o Gonzalo? No. Te agradecería en todo caso si podemos de repente continuar con la persona que... Iba a decir, si no te importa, Katia, vamos a pasar a nuestro segundo panelista y sí, te damos tiempo para que puedas organizarlo por detrás. Perfecto. Bueno, pues entonces les dejamos ahí con apetito para escuchar a Katia. Y vamos entonces ahora a hablar con el doctor Gilberto Ruiz Cáceres, que es director de Fomento Económico de Tuxtla Gutiérrez en México. Gilberto coordinó junto a su equipo la estrategia de fomento económico Punto Tuxtleco, una iniciativa que busca impulsar la transformación, el comercio formal y justo de empresas, así como la transferencia de conocimientos. Y todo esto para crear ambientes para hacer más y mejores negocios y también lograr que los recursos generados por la transformación se queden en la ciudad. Gilberto, bienvenido y bueno, estamos ansiosos de saber cómo habéis conseguido implementar un proyecto tan ambicioso. Hola Tatiana, hola a todos quienes nos acompañan en este evento tan importante. Es un placer estar con ustedes. ¿Y qué te comento, Tatiana, amigos, amigas que nos acompañan? Tuxtla Gutiérrez se desarrolla. El gobierno municipal realiza acciones que están transformando los procesos económicos. En Tuxtla estamos construyendo oportunidades para activar la economía a través de la transformación agroindustrial, de productos regionales, el impulso al consumo local y con ello mejorar la vida de las personas. Buenos días. Ya me presentaste, soy Gilberto Ruiz Cáceres y hoy hablo en nombre del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, y del equipo que opera esta estrategia de fomento económico Punto Tuxtleco. También quiero decirles que nos encontramos con el cabildo en pleno, con el componente académico encabezado por el campus Tuxtla Gutiérrez del Tecnológico Nacional de México. La estrategia Punto Tuxtleco atiende tres retos. Primero, procurar complejidad económica para generar valor agregado a la materia prima del campo y, como consecuencia, aumentar su valor. Segundo, desarrollar habilidades para formar redes de vinculación entre productores y empresarios para elevar la competitividad y la productividad. Y tercero, impulsar el trabajo colaborativo y cooperativo desde el modelo de la cuádruple hélice, donde el gobierno, sumado a la academia, para apoyar al sector empresarial con un enfoque sostenible en beneficio de la comunidad. Tuxtla Gutiérrez aprovecha su potencial ya al ser la zona conurbada más grande, con mayor infraestructura y servicios, así como ser el centro de acopio de materias primas de la región centro de Chiapas. La estrategia de fomento económico Punto Tuxtleco ha propuesto y desarrollado la cadena insumo-producto, identificó y capacitó a productores de la región para mejorar cultivos y vincularlos con empresas locales e incentivar la comercialización bajo el modelo de comercio justo. Se diagnosticó su situación y se desarrolló el programa de capacitación para la mejora a través de la transferencia de conocimientos. La tienda social del Punto Tuxtleco, se convirtió en punta de lanza para vincular a otras tiendas que comercializan productos similares con esta asociación. Se amplió la red de distribución de productos con condiciones económicas favorables. Asimismo, se lanzó la campaña mediática Consume lo que Tuxtla produce para fortalecer la reactivación económica a través de la revitalización de la cultura del consumo local. Nos inspiró observar el esfuerzo de las familias que encontraron en las recetas de cocina heredadas un medio para generar sus ingresos. Nos inspiró usar de mejor forma lo que la naturaleza nos provee, agregando el componente tecnológico para llevar alimentos a las mesas de las familias.
también nos inspiró, y lo digo con mucho gusto, la necesidad de tejer redes de cooperación y vinculación para construir oportunidades y hacer una sociedad más justa con los que menos tienen, los chiapanecos que hacen producir nuestro campo y nos proveen de alimentos a los que vivimos en las ciudades. A un año de ser nombrada ciudad ganadora del concurso Innópolis 2021, Tuxtla Gutiérrez tiene resultados evidentes. El número de participantes continúa creciendo. En el último año pasamos de 56 a 62 empresas transformadoras y se sumaron 30 puntos de venta. La mayoría son lideradas por mujeres, lo que permite su empoderamiento. Continuamos transformando capacidades intelectuales de los socios del punto Tuxtleco. Se ha concretado la transferencia de la estrategia al sector social de la economía, ya que el punto Tuxtleco hoy es una empresa bajo el modelo de sociedad cooperativa. Además, ya como cooperativa se logró acreditarla como nodo de desarrollo de la economía social y solidaria con el folio NODES número 41, otorgado por el Instituto Nacional de Economía Social e integrada a la Red Nacional de Cooperativas. Punto Tuxtleco dio sentido a la creación del primer Foro Internacional de Economía Social y Solidaria Tuxtla 2022, que por cierto se llevará a cabo este mes de mayo, donde se busca analizar, debatir y socializar los retos sobre el crecimiento económico de nuestra ciudad y constituirla como líder en su zona de influencia. Reconocemos que gracias al concurso Innópolis y al Banco Interamericano de Desarrollo, Tuxtla Gutiérrez realizó un intercambio de experiencias y de proyectos productivos, nosotros en particular con La Coruña, España, lo que redituó en la implementación de acciones que impulsan la sostenibilidad del sector productivo de Tuxtla. Finalmente, estamos construyendo comunidad. Pasamos de la desconfianza a la confianza entre participantes y el sector gobierno con apoyo de la academia. Integramos 5 nuevos proyectos para impulsar a las empresas locales y su desarrollo, sumando el componente tecnológico y el conocimiento. Rompimos el paradigma de competir para colaborar bajo una estrategia económica que sirve para fortalecer los emprendimientos y a los emprendedores de Tuxtla Gutiérrez. Por todo este apoyo y por toda esta experiencia, solo nos resta desearles y decirles muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Me parece que has puesto en evidencia la importancia de consolidar la cultura del consumo local, a la vez que construimos, digamos, esas capacidades de transformar la riqueza del campo y establecer esos vínculos entre la ciudad y las áreas rurales. La verdad es que estos factores tienen un impacto sumamente positivo en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, no solamente en la productividad, y generan oportunidades, obviamente, de desarrollo económico conjuntas. Así que muchísimas gracias por compartir y por, digamos, y por inspirarnos. Y con eso voy a pasar a darle la palabra, ahora sí, a Fernando de Oliveira. Fernando es asistente de gestión de políticas públicas de la Prefectura de Sao Paulo en Brasil. Y desde Sao Paulo, con el apoyo de Fernando, se lideró el proyecto Ligue os Pontos, una iniciativa que busca promover la sostenibilidad de las zonas rurales a través de la cadena, de las cadenas de agricultura y alimentos también. Sao Paulo es una de las ciudades más grandes y pobladas de la región, así que el desafío de conectar a productores, emprendedores y consumidores es gigante. Así que bueno, me parece que pasando de donde estábamos con Gilberto, enlazamos ahora con Fernando. Y Fernando, por favor, cuéntanos cómo implementaron el proyecto. Bom dia a todos. Para nós é motivo de muita satisfação e de muito orgulho termos sido contemplados por essa premiação tão importante organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sou Fernando Leme, conforme apresentado. E sou membro da equipe do projeto Ligue os Pontos, que hoje é coordenado pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais e pela Secretaria Executiva de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos fazer uma breve apresentação do nosso projeto. São Paulo
é a maior cidade, a maior metrópole do hemisfério sul do planeta. E nós temos uma região metropolitana em torno de São Paulo, composta por 39 cidades e mais de 20 milhões de habitantes. O que poucas pessoas conhecem, no entanto, é que, ao lado das grandes edificações e dos grandes prédios, São Paulo possui um terço da sua área, que é composta por áreas verdes, incluindo áreas de proteção ambiental e propriedades rurais. E nasce, então, o projeto Livres Pontos, com o desafio de conectar todos os atores envolvidos nesse processo para a promoção da economia sustentável, da economia ecológica e proteção das áreas verdes, e principalmente para incentivo e fomento e redução de desigualdades sociais nas áreas verdes da cidade de São Paulo. São Paulo tem atualmente 355 quilômetros de áreas de proteção ambiental, e aproximadamente 40 mil pessoas vivendo em propriedades rurais na área da zona sul de São Paulo. Junto com essa política pública de incentivo de proteção ambiental e de promoção da economia sustentável, nós temos alguns desafios que são implementados, então, pela cidade de São Paulo. Dentre eles, a reorganização das fronteiras da cidade e a promoção do desenvolvimento econômico sustentável. A zona rural de São Paulo, ela cobre atualmente 420 quilômetros quadrados e aproximadamente um terço da área, como nós colocamos. Dentre os principais desafios da cidade, a Prefeitura Municipal de São Paulo vem trabalhando paulatinamente, ano a ano, na promoção da economia através do desenvolvimento sustentável, reduzindo desigualdades e defendendo a segurança alimentar, principalmente promovendo a produção dos pequenos agricultores na zona sul de São Paulo. Para que nós possamos conectar todos esses atores envolvidos e fomentar a atividade econômica de forma correta, a Prefeitura de São Paulo desenvolveu, por meio do projeto Livres Pontos, dois sistemas que foram de primordial importância, que é a plataforma Sampa Mais Rural, que conecta todos os produtores agrícolas com o comércio, com os interessados em adquirir esses produtos, os fornecedores, criando toda uma rede, uma cadeia de desenvolvimento, e também o SIS Rural, que é um sistema voltado aos produtores e aos técnicos rurais, uma vez que o projeto Livres Pontos passa a atender mais de 160 proprietários rurais, promovendo assistência técnica e extensão rural na região sul de São Paulo. Essas plataformas, esses sistemas, eles vêm sendo replicados para outras cidades e estados ao longo do Brasil, dado o exemplo positivo que o projeto Livres Pontos mostrou. Nós temos, principalmente, por meio do projeto Livres Pontos, a proteção do meio ambiente, das áreas mais sensíveis, né? Principalmente das florestas, das fontes de água, né? Das áreas, sempre promovendo o desenvolvimento econômico sustentável, que é o mais importante para a proteção disso tudo, de todo esse meio ambiente. A cidade de São Paulo trabalhou por meio do projeto Livres Pontos, muito focado no pequeno agricultor, para a produção de produtos orgânicos, livres de qualquer agrotóxico, livre de qualquer produto químico, estimulando esse consumo, principalmente por meio de aquisições do próprio poder público para alimentação escolar, como nós veremos adiante, e promovendo esse desenvolvimento, fomentando esse desenvolvimento ecologicamente correto. A assistência para os fazendeiros, para os agricultores, foi fundamental, e nós fizemos isso por meio dos agrônomos envolvidos na equipe do projeto Livres Pontos, estimulando, atendendo e fomentando a atividade de forma correta, orientando, dando formação para esses agricultores e estimulando a atividade ecologicamente correta. Sempre dando essa força, esse estímulo para a produção dos alimentos orgânicos. Por meio desse suporte técnico, que foi de fundamental importância, criando toda essa rede que é trabalhada, inclusive, pelo SIS Rural, que é um dos sistemas e um dos legados do projeto Livres Pontos. A segurança alimentar é de fundamental importância e, para isso, nós é possível juntar em uma cadeia só o estímulo econômico, a produção e a proteção ao meio ambiente. São Paulo atualmente possui mais de 800 feiras livres em seu território,
E muitos desses agricultores têm sido estimulados a desempenhar e a atender a demanda da nossa cidade por meio de alimentos orgânicos. As compras sustentáveis para uso e adequação nas merendas escolares foi também uma das políticas estimuladas pelo projeto Livres Pontos. Por meio de uma alimentação correta, livre de qualquer agrotóxico, adequada e ecologicamente. São Paulo produz diariamente 12 toneladas de lixo doméstico e essas toneladas de lixo doméstico elas vêm sendo trabalhadas dentro do projeto para formação de composto orgânico e fertilizantes orgânicos que vão passar a ser fornecidos para os agricultores da Zona Sul de São Paulo, também como parte desse legado ecologicamente correto. Nós temos atualmente a possibilidade de ampliar essa produção para 50 toneladas por dia de produção de fertilizantes e de adubo orgânico a ser fornecido pelo nosso projeto. São Paulo tem um potencial muito grande de reorganização das áreas municipais, de aproveitamento dos terrenos públicos. Inclusive, o Inópolis nos propiciou uma experiência maravilhosa que nós veremos adiante nesse intercâmbio que nós fizemos com a cidade de Lourdes e que passa a ser também uma das metas do nosso projeto. Por fim, o projeto Livres Pontos ele tem esse condão de criar toda essa rede, integrando todos os atores envolvidos, os fornecedores, os agricultores, o comprador, o poder público, todos numa cadeia de proteção ao meio ambiente, de promoção do desenvolvimento sustentável. Esse é o legado do projeto Livres Pontos, que vem sendo expandido para todo o país. Por isso, nós agradecemos imensamente ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao Inópolis, por esse reconhecimento que, para nós, é motivo de muito orgulho e muita satisfação. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando, pela sua exposição. Efectivamente, como nos contaba Fernando, la adopción de un enfoque integrado entre el medio ambiente, la sociedad y la economía es uno de los caminos más sólidos para fortalecer y para mantener y preservar los territorios rurales de nuestra región y sobre todo establecer esos vínculos urbano-rurales que benefician a ambas partes. Bueno, con eso un gran agradecimiento a Fernando y ahora sí, vamos a pasar a Katia y al proyecto de mercados itinerantes. Que como mencionaba anteriormente, busca asegurar la seguridad alimentaria para aquellos que son más vulnerables en nuestras ciudades. Katia, te escuchamos ahora ya con la presentación. Adelante, the floor is yours, como dicen. Ya, quería hacerla, perdón, disculpen, quería compartir, pero me parece que ya me están apoyando con eso porque me sale que ya lo están compartiendo. Pero ya tengo la opción, ya puedo compartirlo directamente. Bueno, creo que Peggy está haciendo ahora mismo la proyección, así que tú adelante. Y cada vez que quieras pasar la diapositiva, simplemente dinos siguiente y así lo hacemos. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Gracias también por la invitación y disculpas por el inconveniente que ocurrió. Saludos desde Lima, Perú. Voy a presentarles a ustedes la estrategia Mercado Mayoristas Móviles desarrollada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, buscando suministrar alimentos a precios accesibles a las familias vulnerables de Lima desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok, para ello contamos con un equipo multidisciplinario, ¿no? De varias ramas, que se encarga de desarrollar todo el proyecto buscando el desarrollo económico y la calidad de vida de la población. Nosotros, como todo el resto de los países, ¿no? Hemos tenido muchas dificultades a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19. En el caso de Perú, el 15 de marzo del 2020 se declara el estado de emergencia, ¿no? Y también se indica el aislamiento obligatorio, aislamiento social obligatorio, lo cual afecta mucho la economía del país y en la ciudad de Lima principalmente. Y esto ocasiona de que tengamos elevadas tasas de desempleo, incremento del nivel de pobreza en un 21.8%, también la disminución de la disponibilidad de alimentos, ¿no?
Sumado a ello, siguiente, por favor. Tuvimos bastantes dificultades en lo que eran los centros de abasto, ¿no? Como pueden ver en la foto, hubo mucha aglomeración en los mercados, especulación de precios, el abastecimiento de los alimentos también fue bastante difícil en estos momentos. Y esto para una ciudad como Lima, siguiente por favor. Para una ciudad como Lima, de más de 10 millones de habitantes, que tiene altos niveles de pobreza y donde la provisión de alimentos proviene en un 98% principalmente de distintas regiones del país, hizo que todo el contexto se vuelva mucho más difícil respecto al abastecimiento de alimentos, ¿no? sobre todo para las familias vulnerables. Siguiente, por favor. Es así que se nos puso este reto, ¿no? De poder garantizar la seguridad alimentaria a la ciudad de Lima, principalmente en los sectores vulnerables, a través del abastecimiento de alimentos de primera necesidad a precios accesibles, evitando así también las aglomeraciones en los principales puntos de venta, como los mercados, supermercados y centros comerciales. Siguiente, por favor. Es así que nace la estrategia de mercados mayoristas móviles, que en este caso son mercados que nosotros llevamos en distintos lugares, son espacios itinerantes, ¿no? Temporales, en distintos distritos de la ciudad de Lima, donde llevamos alimentos a precios accesibles a la población, principalmente en las zonas vulnerables. También contribuimos descentralizando la oferta y de esa manera evitando el contagio del COVID-19. Siguiente, por favor. Nuestra inspiración fueron las familias vulnerables de Lima, que se vieron mucho más afectadas por toda esta situación que provocó la pandemia, ¿no? En este caso, se han trabajado principalmente en los conos de Lima, como pueden ver en las fotos, familias que han sido bastante afectadas por el tema de la pandemia. Siguiente, por favor. Nosotros implementamos los mercados mayoristas móviles siguiendo todo un proceso de planificación. Luego escogemos también bien los espacios en donde vamos a realizar estos mercados, porque tienen que estar cerca de ser accesibles a todo lo que es las zonas vulnerables. También procuramos buen ordenamiento del espacio, ¿no? La limpieza, la desinfección. Se cuenta también con el apoyo de seguridad como el ejército, la Policía Nacional en su momento, porque las aglomeraciones en el mercado, o sea, la gente que buscaba, ¿no? Los mercados eran bastantes personas, teníamos hasta más de 800 por mercado, y la aglomeración se evitaba justamente con el apoyo de la seguridad. Realizamos también bastantes acciones de promoción y difusión para que la población se pueda enterar de estos puntos itinerantes. Se hizo todo el tema logístico considerando los procesos de bioseguridad para poder tener la desinfección adecuada. Y también se hizo todo un proceso de revisión de la información, estadísticas, para que podamos tener resultados claros de acuerdo a lo que íbamos realizando, ¿no? Y para también tomar puntos de mejora. Siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos un poco la foto de los procesos, ¿no? Si sigues, por favor, hay varias fotitos ahí. Gracias. Es un poco todo el proceso que les he mencionado. Y, bueno, los resultados que tenemos hasta la fecha, tenemos desde el 2020 que iniciamos 84 mercados mayoristas móviles en distintos distritos de Lima. Se han comercializado más de 739 toneladas de alimentos de primera necesidad. Hemos generado cerca de 1,5 millones de soles a favor de los comerciantes y productores que participan en estos mercados. Más de 80 vendedores se han visto beneficiados participando en los mercados, y se ha beneficiado a más de 48,600 familias a nivel de todo Lima Metropolitana. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí creo que hay varias fotos. Un poco para que vean el despliegue. Y bueno, respecto a las lecciones aprendidas, hemos visto que nada de esto hubiera sido posible si es que nosotros no contamos con un buen proceso de difusión con la población, principalmente de manera directa, que es como llegamos con ellos, ¿no? De manera del boca a boca, mediante el volanteo. El trabajo articulado también con los gobiernos distritales, hemos tenido los mejores resultados cuando el gobierno local nos ha apoyado, el gobierno distrital, y son grandes aliados en muchos distritos, ¿no? También el tener la variedad de productos y mantener los precios bajos de mayorista para que la población realmente se vea beneficiada. Y finalmente, tener toda la parte logística ya bien armada, porque desde el inicio se fue como un aprendizaje, ahora tenemos todo ya mucho más, cada vez más organizado, y es también un punto muy importante para poder desarrollar los mercados. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí, si lo vas pasando, hay varias fotitos para que ustedes vean un poco cómo se desarrollaban y cómo se vienen desarrollando los mercados mayoristas móviles y puedan tener un poco de idea, ¿no?, de cómo era en campo el desarrollo del mismo. Listo. Muchas gracias. Con esto sería un poco contarles la experiencia que hemos tenido, ¿no?, y que venimos desarrollando todavía hasta la actualidad. Bueno, muchas gracias a ti, Katia, por compartirnos esta excelente oportunidad. Y también aprovecho para agradecerles a Gilberto y a Fernando por sus presentaciones. Estas iniciativas definitivamente han presentado, las oportunidades que se crean entre el sector público y el sector privado, pero sobre todo ponen al ciudadano al centro de las soluciones que se generan. Y es ahí donde me gustaría pasar al siguiente tema, y es ahí donde, cobra relevancia de forma muy importante, cómo contamos la historia o lo que llamamos en inglés el urban storytelling o la narración de historias urbanas. Esta es una herramienta que nos ayuda a compartir ideas con los ciudadanos y que nos ayuda también a tomar decisiones más acertadas, sobre todo con la retroalimentación que provee, y que se basa en un entendimiento profundo del espíritu de las ciudades o comunidades. Y bueno, en base a eso pasamos, aprovecho para presentarles a Kasim Shepard. Kasim es urbanista, es profesor del Columbia University y es autor de City Making, The Culture and Craft of Practical Urbanism, que vamos a tener que traducir al español. Kasim fue el coach de Katia, Gilberto y Fernando en los talleres de Urban Storytelling, así como los otros 15 equipos finalistas de Innopolis. Y hoy nos va a compartir su visión sobre esta herramienta y la importancia que tiene para nuestras ciudades. Kasim, welcome, and the floor is yours. Thank you so much, Tatiana, María Camila, and everyone. Hola a todos. Tengo mucho orgullo de todas tus historias, pero disculpe, voy a hablar en inglés. This was such a pleasure for me to work with these 15 teams telling their stories of urban innovation. The innovation was already there, right? That's something that you can't add to a story after the fact. That comes from the initiative of so many people working across different government sectors, sometimes with private sector partners, but always, as Tatiana just reminded us, with people at the center. And I think a really important aspect of why it's so urgent for everyone who works on urban development, in whatever capacity you work on these issues, to embrace both the centrality of the people for whom we are doing these projects, and have that be a part of how we talk about them. When María Camila first approached me about helping the Red de Ciudades support knowledge sharing and knowledge transfer and lessons learned, one of the things we talked about was the great sort of intellectual loss that happens when a local government changes and there is not really a culture of institutional memory of how to share knowledge across different scales and different geographies, right? How we can have, innovations from smaller cities informing innovations at larger scales in larger cities, how we can have innovations in rural places inform innovations in more urbanized or larger settings. And really, why do we love cities and why do we work on them? It's not because they are the topic of, just one domain of expertise, right? Cities are more than architecture and planning. They're more than their economies. They're more than their demographics. But you have to bring all of these skill sets and ways of looking at the city together if you want to communicate effectively. So it was such a pleasure for me to work with some of the people from whom we all just heard, but many others as well. Some of the teams had geologists as part of the project, or transportation engineers, rural development expertise, economic development expertise, and really trying to acknowledge the specific lens that each of those expertise bring when you're trying to share your story with a broader audience.
In this case, it's very much about sharing knowledge among the spirit of the Red de Ciudades. How can different places learn from people's success, but also from the challenges and also from the mistakes, right? I think we're all very good at a particular kind of storytelling, which is either when we want to talk to elected officials to get support for a project, or when we're trying to get community engagement and local buy-in from affected stakeholders. But there are many other ways and applications that we should really do ourselves a service of documenting not just the outcomes, but the process of what we're working on, how we can think iteratively about different ways that a project evolves when you bring in all of these different disciplinary expertise, and the most important knowledge of all, you know, as Tatiana and Katya just reminded us, that of the people who stand to be impacted by the policies, plans, and proposals that we put forward as urban development professionals. So I'm so delighted that because we live in this interdisciplinary world where people are bringing different expertise to bear on the challenges of cities, on the challenges of urbanization, on the challenges of public health after the last 2 years that we've had, how we can, you know, really see the interdisciplinarity of cities as an asset, right? It's not a challenge that we need to overcome by only talking in terms of numbers of people affected or numbers of housing units produced, but rather what is the spirit of the place that we're really working with as an asset in order to really sort of ground our urban development proposals in the locality and the specificity of where they are, but then also talk about them in a way where we can share knowledge across scales, across geographies with our fellow urban development professionals, as well as with elected leaders, and as well as most importantly, with the people who are going to be affected by the projects that we put forward. So it was such a pleasure to work on this and to really, we all had to learn some new skills, right? Because again, we wanted to make sure that we weren't just presenting things in terms of numbers, although numbers are important, and we weren't just presenting things in terms of pictures, although pictures are important, but how to incorporate the voice of everyone who worked on a project and how to incorporate the voice of those who stand to be affected by it. So I'm just so delighted, generally speaking, as someone who tells stories about urban innovation for a living and teaches the planners and architects of the future how to do so, the BID and the Red de Ciudades in particular is taking seriously this new skill set that I think is important for urban innovators in every role at every scale to really think about communication, to think about audience, to think about intention, and to think about telling the story, not just of the product, but of the process. So thank you so much for, it was such a pleasure to see the fruits of this labor. I hope everyone please clicks on the links where it says Conoce más sobre este proyecto, click on the link so you can go through the story map of each project, which we really worked hard on in terms of thinking about all of these elements of how to really bring a complicated process to bear and something that you can communicate and learn from. And I hope we will continue to build on these stories because storytelling is not just something nice to have at the end of a project that you outsource to a different department, but something that needs to be a part of the iteration of the project from the beginning so that we can really share this knowledge and build a base of knowledge with this network of cities going forward. So thank you so much. So great to see you all. And I look forward to everyone having the chance to look more closely at the story maps of all 15 projects. And congrats to the winners. Thank you. Thank you, Kasim. Muchas gracias. Bueno, como decía Kasim, durante su participación en el concurso Innopolis, los 15 equipos finalistas tuvieron la oportunidad de ser parte de los talleres de Urban Storytelling. Como nos contaba Kasim, digamos, esos resúmenes están disponibles para todos ustedes en el enlace y les animamos a que se inspiren, a que los compartan, a que les dé oportunidad de replicar. Bueno, en fin, es un gran trabajo. Como bien saben, el storytelling nos ayuda a comprender el verdadero contexto de una localidad y abre posibilidad de transformación a medida que los narradores identifican junto con las partes interesadas el problema que hay que resolver. Y me gustaría ahora, digamos, pasar un poco a hablar con Katia, con Gilberto y con Fernando de esta experiencia, digamos, y cómo nos van a ayudar a compartir los aprendizajes que desarrollaron a través del proceso de storytelling con todos los que nos están viendo hoy aquí. Así que, bueno, vamos a empezar con Gilberto de Tuzla Gutiérrez. Gilberto,
¿cuál dirías que fue el mayor aprendizaje durante los talleres de Urban Storytelling? ¿O qué fue lo que les pareció de mayor utilidad de todo lo que se habló? Adelante. Hemos hablado de que el ciudadano, la ciudadana necesita estar al centro. Cuando nosotros construimos un proyecto y ese proyecto, por más impacto que pueda tener, si no sabemos contar la historia y si no comprendemos cómo poder llegar y sensibilizar al ciudadano sobre el trabajo que está realizando, creo que el proyecto, por más trascendente, se queda atorado, no trasciende. Con estos talleres que pudimos trabajar con Kasim, creo que pudimos comprender esta metodología de cuenta las historias, pero contárselas al ciudadano en primer plano, donde el ciudadano se sienta el centro de la acción o el sujeto beneficiado de toda esta historia que hay detrás. Entonces, en un tema de divulgación de las acciones de gobierno, creo que en este caso fue de mucho valor. Lo hemos podido ya comprender, lo hemos podido observar con quienes han tenido contacto con esto de Story Maps, en donde a final de cuentas alcanzan a ver la dimensión que el proyecto Punto Tuxtleco tiene desde el punto del campo hasta la posventa, porque a final de cuentas ahora también ya estamos pudiendo medir la retroalimentación a través de los puntos de venta. Entender toda esa cadena y saber cómo contar las historias, sin duda, tuvo su base en esta capacitación que ustedes, de manera muy oportuna y muy correcta, nos brindaron en este proceso de Innopolis 2021. Gracias, Gilberto. Fernando, ¿cuál você diría que fue su mayor aprendizado durante las oficinas de Urban Storytelling? Olha, eu primeiramente concordo com todos os pontos falados pelo Gilberto, né? E essa troca de experiências, esse intercâmbio de experiências entre as cidades, entre a gestão pública, os atores todos envolvidos, ele, além de ser uma oportunidade muito grande de propagação, de difusão de conhecimento, ele vem a somar, porque nós aprendemos de forma conjunta com todas essas experiências. Então, é de extrema importância que o Urban Storytelling seja um canal de difusão, de propagação, de expansão das inovações urbanas, de todas as experiências que as cidades ao longo do planeta vem desempenhando, vem trabalhando em busca de um mundo, de um planeta melhor. Então, nós aprendemos com as experiências das outras cidades e também colocamos à disposição as nossas experiências para que nós possamos fazer parte dessa soma, desse conjunto, dessa união de forças que o Urban Storytelling oferece para nós. Muito obrigada, Fernando. Kátia. Nos interesaría mucho saber cuál fue la experiencia de Lima también. Adelante. Bueno, desde la municipalidad creo que ha sido un proceso interno y externo, ¿no? ¿Por qué? De manera interna ha sido un trabajo, digamos, de la misma, el mismo equipo, identificar bien la importancia de lo que hacemos. Muchas veces lo hacemos como una reacción rápida a las circunstancias que suceden, como ha pasado en este caso, en el contexto de la pandemia. Sin embargo, interiorizar eso y darnos cuenta realmente del impacto que tienen las acciones que realizamos es importante, ¿no? Y que el equipo lo interiorice y luego recién sepa cómo comunicarlo ha sido bastante importante. Entonces, el proceso interno ha sido de que nos demos cuenta del impacto real y luego tener las herramientas de cómo comunicarlo, ¿no? De cómo realmente hacerlo visible y la mejor manera de hacerlo dinámico, ¿no? Porque a veces sacamos solo números nada más y creo que estas herramientas, el Story Maps que hemos hecho, ¿no? Y la forma, la organización de todas las pautas, partiendo del contexto, el reto que tenemos, la solución que planteamos, esa parte ha sido bastante importante para nosotros y nos ha ayudado incluso a trabajarlo en otras experiencias y acciones que hacemos desde la municipalidad. Gracias, Kátia. Perfecto.
En esa misma línea que venimos hablando, ¿qué consideran que podría mejorar o ya están mejorando en sus ciudades en este mismo contexto de storytelling? Y no sé quién quiera empezar. Quizás le pregunto a Fernando esta vez para que cambiemos un poquito el orden. Nós estamos aperfeiçoando todas as ideias e, por exemplo, nós tivemos oportunidades de um intercâmbio de informações muito grandes que nos foi propiciado pelo Inópolis, né? São Paulo tem projetos voltados a hortas comunitárias urbanas, nós aprendemos muito essa troca que nós tivemos com o Inópolis, que foi muito importante. E à medida que a gente vai aprendendo com as experiências das outras cidades, isso nos faz aperfeiçoar as nossas próprias técnicas, as nossas próprias políticas públicas que são desempenhadas nesse sentido. Isso é muito importante porque a gente faz uma somatória de forças, como eu coloquei anteriormente, para que nós possamos ter um planeta efetivamente melhor e voltado dentro do campo da sustentabilidade, da proteção ao meio ambiente, do desenvolvimento econômico sustentável, de todos esses segmentos que o nosso mundo vem cada vez mais pedindo do poder público, do Estado, em junção com a sociedade, com a iniciativa privada, né? Então, nós temos que desempenhar uma atividade cada vez mais correta do ponto de vista ecológico, sustentável, do meio ambiente, fomentando políticas públicas e desenvolvimento nesse sentido e aprender com as outras cidades, com os outros atores envolvidos, de extrema importância para uma metrópole como São Paulo. Obrigada, Fernando. Katia, agora, te escuchamos. Desde Lima, digamos, ¿qué creen que pueden mejorar o están ya en camino? Digamos, ¿esta experiencia les ha dado la oportunidad de digamos, modificar? Gracias, Tatiana. Bueno, desde Lima, como mencioné hace un momento, el hecho de que el equipo se dé cuenta, ¿no?, de estos impactos que tienen nuestras acciones nos ha ayudado también a ver un poco más las otras acciones. Es más, en parte del proceso que hicimos con storytelling, vimos los cuellos de botella, ¿no?, las dificultades que se tuvieron. Y eso también ha sido una parte de modificación y mejora que hemos tenido a lo largo de, después de esa presentación hasta ahora. Mejora, por ejemplo, con la comunicación de las autoridades locales, distritales, ¿no?, y algunos otros aspectos que hemos justamente identificado a raíz de hacer la metodología, ¿no? Y bueno, esta misma, digamos que lógica, lo estamos tratando de aplicar en las otras intervenciones que hacemos, identificando esos cuellos de botella, con las mejoras, todo ello para buscar la sostenibilidad de nuestras acciones, ¿no? Gracias, Katia. Y desde Tuxtla, Gilberto, ¿cuál ha sido la experiencia? Fíjate, Tatiana, amigos, amigas, la experiencia que nosotros hemos tenido es el de poder llegar a nuevos sectores sociales que tradicionalmente no estaban atendidos o que la comunicación convencional, por la complejidad o por el tipo de lenguaje o las maneras en que se presentaba, no le permitían una comprensión más profunda de los hechos que a nivel de la política pública se brindan. En el caso del storytelling, con Argis, con esta plataforma, es tan amigable para quien la consume que le permite, a través de estas múltiples dimensiones, del texto, del video, del audio, de la geolocalización, le permite interpretar con mayor claridad y mayor sencillez al ciudadano, a la ciudadana, para poder comprender con mayor precisión los mensajes. Esto nos ha servido, este primer ejercicio que hicimos con ustedes nos ha servido también para proponer a otras áreas, particularmente a las áreas de planeación. Lo hemos platicado con Alejandro Mendoza, el director del Instituto de Planeación Municipal, para que pueda utilizar esta misma plataforma y con esto socializar con más eficiencia el trabajo que se está realizando de planeación en nuestro municipio y también la ciudadanía se entere de hacia dónde queremos caminar. Perfecto, Gilberto. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Y es, digamos, cómo el Urban Storytelling
les ha ayudado a acercarse más a la ciudadanía. Y como estabas hablando de este mismo tema, quizás volvemos a ti, Gilberto, para que hagamos ese enlace. Sí, claro. Mira, me queda claro que hoy la ciudadanía demanda información, demanda transparencia. Y esto tiene muchísimo que ver con también este compromiso que los gobiernos están teniendo de informar de manera oportuna y más transparente a los ciudadanos. Cuando le hablas al ciudadano en su propio estilo, con sus propias palabras, con su lenguaje, es mucho más fácil de generar, primero, el deseo de estar informado. Luego, con esta narrativa de contar historias, es mucho más fácil de generar empatía. Y finalmente, la intención es que, y vuelvo a la frase que tú misma, Tatiana, mencionaste al principio, poner al ciudadano al centro de la acción. Y cuando hay esta empatía, cuando el ciudadano se da cuenta que el trabajo impacta directamente en su vida cotidiana y lo comprende a través de estos canales de difusión y de divulgación, creo que esto es maravilloso. Y creo que la herramienta, porque hay que verla como herramienta, tiene mucho poder y por eso el saber utilizarla con disciplina, con esta visión ética que también en algún momento nos habló Kasim, ha sido tan importante. Y nosotros queremos seguirla usando, queremos seguir aprendiendo de ella, porque creo que es, a final de cuentas, algo positivo para la sociedad. Consumir productos que son amigables, comprensibles, pero sobre todo le permiten poner en tela de juicio lo que se le dice y poder tener un criterio o formar una opinión por sí mismos. Gracias, Gilberto. Y aprovecho para hacerle la misma pregunta a Fernando y a Katia. Fernando, desde, digamos, en Sao Paulo, ¿cómo les ha ayudado, cómo ha ayudado esta herramienta a acercarse más al ciudadano, a estar más presente y a responder más a las necesidades que se presentan? Para nós é muito importante ter esse retorno, essa resposta do que o cidadão necessita para que nós possamos efetivamente direcionar a política pública de modo que ela possa atender na maior plenitude possível as necessidades da população. Então, o Urban Storytelling é uma importante ferramenta para poder atingir a ponta lá do cidadão que está precisando desses serviços públicos, desse incentivo, dessa ação que tem que ser voltada. E como o Gilberto bem ponderou, a transparência ela é fundamental na administração pública, no poder público como um todo. É necessário você difundir as ações que o poder público vem tomando para que você possa, inclusive, obter um retorno, uma resposta, efetivamente, do que essas ações têm obtido junto à população. Então, o projeto Livros Pontos hoje ele vem se expandindo para além das fronteiras do município, da cidade de São Paulo, atingindo outros estados dentro do Brasil, outras cidades. Isso é muito importante para que a gente possa efetivamente contribuir para essa replicação além da cidade de São Paulo. E o canal do Urban Storytelling é muito importante nesse sentido, para que nós possamos obter esse retorno e buscar um aprimoramento cada vez maior. Gracias, Fernando. Katia, desde Lima, ¿tenéis algún buen ejemplo de cómo esto haya podido apoyar, ayudar a conectar? Sí, bueno, desde Lima, el hecho de haber desarrollado esta metodología o haber utilizado esta herramienta nos ha ayudado bastante también a saber cómo comunicar esos mensajes clave que deben de ir en nuestras publicaciones, por ejemplo, en los videos que sacamos, ¿no? Para enfocarnos justamente en que la población se entere de lo que estamos haciendo y que esto también crea una expectativa en ellos, ¿no? Gracias a ellos hemos podido nosotros también tener mucho más apertura de gobiernos locales. Por ejemplo, anteriormente era mucho más difícil coordinar con ellos y ahora, en cambio, muchos de ellos son los que piden, ¿no?, que repitamos o que volvamos a ir a sus distritos con nuestros mercados mayoristas, ¿no? Y en realidad hay mucho más demanda, ¿no?, de poder ir a esos distritos que ya se fue, pero que quieren una segunda o tercera vez, ¿no? Entonces es como que ya hay más comunicación, se está transmitiendo mejor el mensaje y la población también ya lo está reconociendo más, ¿no? Gracias.
Gracias, Katia. El ejercicio también, digamos, de Innopolis nos ha permitido, digamos, tener intercambios con pares en Europa. Y en este, digamos, en este contexto y con esta experiencia que también es complementaria y creo que bastante interesante, me gustaría preguntarles qué partes de los intercambios fueron más inspiradores para ustedes. De nuevo, no sé quién quiera comenzar. Katia, ¿qué te parece si empezamos contigo esta vez? Bueno, nosotros tuvimos la experiencia de compartir con Roma, ¿no? Acerca de agricultura urbana, porque era un tema que a nosotros nos interesa mucho, porque también lo promovemos desde Lima, de la implementación de huertos urbanos, justamente también para contribuir a la seguridad alimentaria, procurando pues el autoabastecimiento de la misma población, ¿no? Con productos saludables. La experiencia que hemos tenido ha sido muy buena porque primero darnos cuenta que no somos los únicos en este esfuerzo, ¿no? Sino lo hacen en distintos países. Y segundo, por conocer algunas cosas que de repente nosotros no hacíamos y que de repente hacemos también, pero que nos ha costado y que, de qué manera podemos nosotros fortalecer esa iniciativa que tenemos, este programa que tenemos dentro de la municipalidad, ¿no? Muchas gracias, Katia. Gilberto, ¿por qué nos contáis un poquito también de vuestro emparejamiento también con pares europeos y qué resultó más interesante, más innovador, más efectivo de todo? Mira, el tener contacto con, en este caso a nosotros nos tocó trabajar con La Coruña y conocer el trabajo que ellos hacen, nos permitió observar dos cosas. La primera, que lo que estamos haciendo no somos los únicos que está haciendo algo similar. Y que a final de cuentas tenemos en muchas ocasiones problemáticas comunes y situaciones sociales comunes. Que posiblemente ellos vayan un poquito más adelante o en algunas cosas nosotros podamos también nosotros ir un poquito más al frente. Es una realidad. Entonces, este tipo de intercambios nos permitió primeramente poner las problemáticas comunes sobre la mesa y a partir de ahí contar de qué manera hemos podido abordar o atender esas problemáticas y darnos cuenta de la posibilidad de que a través del diálogo, a través del intercambio, a través de la interacción, podemos afrontar y encontrar soluciones posiblemente más eficientes en un periodo de tiempo más corto y con esto también saber cómo adecuar o tropicalizar, si me permiten la expresión, tropicalizar a nuestras ciudades estas opciones de solución. Para nosotros fue muy, pero muy importante. Gracias. No, Gilberto, tienes totalmente razón y creo que, digamos, el contexto específico, la localización, aunque las soluciones puedan ser, digamos, compartidas e interesantes de forma múltiples, realmente el cómo llevarlas, digamos, a su ciudad de forma que es culturalmente, climáticamente, socialmente, digamos, sensible y aceptable es totalmente crítico y es un gran ejercicio, pero bueno, la parte de la inspiración es importante. Fernando, te escuchamos. Nós tivemos oportunidade de realizar um intercâmbio, uma troca de experiência com a cidade de Loures, em Portugal, que é uma cidade que está inserida na região metropolitana de Lisboa. E Loures nos inspirou muito em uma política pública que a cidade de São Paulo possui, no sentido de criação e de expansão de um sistema de hortas comunitárias urbanas. Loures elaborou um regulamento muito bem escrito, muito bem redigido, para observar vários aspectos das políticas públicas, fomentando a segurança alimentar e, principalmente, promovendo cidadania no município. E nós nos inspiramos muito nessas ações da cidade de Loures. São Paulo, hoje, tem um programa de hortas comunitárias urbanas e, sempre em expansão, dada a dimensão do nosso território, nós pretendemos expandir essas hortas comunitárias para mais áreas, mais terrenos que hoje estão sendo subutilizados, principalmente terrenos que ficam embaixo de linhas de energia, que não são possíveis para a construção civil, mas que nós podemos utilizar aquelas áreas para a promoção dessas hortas comunitárias urbanas, promovendo também, a exemplo de Loures, mais cidadania e mais segurança alimentar.
E foi de extrema importância todo esse aprendizado que nós tivemos, essa troca de experiências, esse intercâmbio com a cidade de Lourdes, propiciado pelo Inópolis. Que nós somos muito gratos por essa oportunidade. Muchas gracias de nuevo a los tres. Digamos, basado un poco en las oportunidades que se desarrollaron a través de estos intercambios, a raíz de los intercambios con Europa, me gustaría preguntarles qué prácticas nuevas o qué políticas nuevas han introducido en sus ciudades como resultado, digamos, del ejercicio de aprendizaje. Fernando? Uma das políticas que nós estamos introduzindo é, sem dúvida, essa, como nós mencionamos, da expansão das hortas comunitárias urbanas, nos espelhando no exemplo da cidade de Lourdes, que foi muito importante. Todo o regulamento, toda a organização do sistema de hortas que eles desenvolveram no município de Lourdes tem sido uma inspiração para a nossa cidade e tem uma expansão do próprio projeto Livros Pontos, que hoje congrega algumas secretarias dentro da Municipalidade de São Paulo, dentre elas Desenvolvimento Econômico, a de Subprefeituras, Relações Internacionais, que tem desempenhado um trabalho conjunto para a expansão do projeto Liga os Pontos em todas as suas vertentes, em todos os seus campos de atuação. E as hortas comunitárias urbanas, sem dúvida, são uma dessas linhas de atuação do projeto que nós aprendemos muito a aprimorar e lapidar todo esse planejamento com o exemplo da cidade de Lourdes e que a gente já vem colocando em prática. Gracias, Fernando. Gilberto, ¿qué cambio en las políticas se ha generado desde, digamos, a partir del intercambio? Fíjate que a partir del intercambio pudimos entender de una manera más precisa el tema de la sostenibilidad y de cómo llevarlo al sector de la economía. Esto nos ha permitido que en el último año, además de Punto Tuxtleco, que, insisto, ya se migró de estrategia de fomento económico, de una política pública, logramos constituirla como una cooperativa. O sea, ese grupo de trabajo que estábamos trabajando al interior del ayuntamiento, logramos constituirlo y ya se constituye la cooperativa. Pero esto lo pudimos llevar también a otra dimensión. Ahora estamos trabajando con 5 grupos de trabajo más. Uno son del lato ganadero, son productores de leche. Otros son productores de chile habanero. Estamos trabajando con un grupo de jóvenes que está creando una empresa de turismo, de aventura. Estamos trabajando con un grupo de las tiendas de barrio de Punto Tuxtleco, porque también queremos que las tiendas de barrio puedan constituirse en una cooperativa de consumo. Y finalmente, estamos trabajando con otro grupo que sería una caja de ahorro y préstamo que pueda generar un ecosistema bajo el modelo de la economía social. Que hemos visto que el tema del cooperativismo, en el caso de La Coruña, también ha tenido muy buenos resultados. En general, en España hemos visto cómo las empresas cooperativas han podido fomentar empresas muy sólidas que generan riqueza y que han traído bienestar para la región. Entonces, esto que pudimos nosotros, que si bien ya estábamos viviendo, lo pudimos compartir con La Coruña, y esto lo hemos tratado de fortalecer para replicarlo e insertar como nuevas políticas públicas o fortalecer esta línea de política pública en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Gracias, Gilberto. Katia, te voy a hacer una pregunta un poquito diferente. No te he hecho la pregunta, pero si la quieres te la doy igual. Pero te quería preguntar, digamos, a raíz de nuevo de estos intercambios, ¿qué recomendaciones le darías a la audiencia, digamos, a las ciudades que nos están escuchando hoy? ¿Cuáles serían, digamos, los principales puntos que piensas que deberían llevarse con ellas hoy?
Bueno, para la anterior, así rapidito nada más, nosotros tenemos, bueno, el aprendizaje ha sido bastante en el tema de la sostenibilidad, que también a nosotros nos cuesta bastante en el tema de lo que son implementación de huertos urbanos, ¿no? Y en el caso de ellos, vimos que tienen una figura muy importante que ellos llaman el Gardenizer, que es como que la persona que cumple un rol de coordinador, de mediador en el huerto, que es como que lo organiza la comunidad para poder continuar con la actividad, ¿no? O sea, en nuestro caso teníamos nosotros ya empezando a implementar la figura de un promotor, ¿no? Y esto nos ha, digamos que ayudado para ver que sí es necesario y fortalecer esa práctica, ¿no? De formar a una persona que sea responsable, que esté, digamos que en coordinación bien, integral con todos los que están participando para que la actividad sea realmente sostenible, ¿no? Que haya alguien de soporte ahí para ellos. Y bueno, respecto a las recomendaciones que me dices, que participen, ¿no? En estas convocatorias que hace el BID, porque en realidad van a aprender herramientas muy importantes como lo que hemos aprendido nosotros para poder comunicar lo que hacen, ¿no? Porque muchas veces no sabemos comunicar lo que hacemos y poder identificar bien esos mensajes clave que debemos lanzar nosotros a la población para que ellos también se sumen a los esfuerzos que hacemos, ¿no? Porque en realidad lo que hacemos como municipalidad no solamente es esfuerzo desde nosotros, sino también es un esfuerzo en común con la población. Y eso es importante que ellos estén enterados de las acciones que hacemos para que también se sumen, ¿no? Gracias, Katia. Le voy a hacer la misma pregunta también a Fernando y a Gilberto, pero antes de pasar a eso, quería animar a la audiencia a que hemos recibido algunas preguntas. Quiero dejar un poco de espacio para que, digamos, la audiencia tenga la oportunidad de beneficiarse del gran conocimiento de nuestros tres expertos hoy. Pero antes quería que, bueno, la audiencia, si tenemos, o sea, vamos a tener unos minutitos al final, este es el momento de poner sus preguntas si quieren, digamos, proponérselas a los panelistas, y no tienen más que ponerlas en el chat y nosotros nos encargamos de repetirlas. Muy bien. Fernando, ¿qué recomendación le darías a nuestras ciudades a la hora de implementar, digamos, estas experiencias que tuvieron ustedes? A principal recomendação que nós podemos transmitir é de que a ecologia, o meio ambiente ecologicamente protegido, pode coabitar com o desenvolvimento econômico sustentável. É possível proteger o meio ambiente e fomentar a atividade econômica de forma correta. Esse é um compromisso da cidade de São Paulo, é o que a gente vem fazendo através do projeto Liga os Pontos e de outras ações que são desenvolvidas na nossa cidade, e é o que a gente pode transmitir de melhor no nosso aprendizado, dentro do projeto Liga os Pontos e dentro dos intercâmbios que nós tivemos, as experiências que nós trocamos com as cidades envolvidas, contempladas pelo Enópolis. Então, essa talvez é a principal recomendação que nós podemos transmitir. A proteção do meio ambiente através do desenvolvimento econômico sustentável, que é uma das bandeiras da nossa secretaria aqui dentro de relações internacionais na cidade de São Paulo. Dá para a gente conjugar todos esses atores, interligar, promover a educação, o ecoturismo, o agroturismo pedagógico, pegar desde a criança lá na escola, incentivar ela a conhecer a natureza, a ter a consciência da proteção e, principalmente, a olhar o futuro com outros olhos, protegendo, fazendo as nossas ações no dia de hoje, mas observando as futuras gerações. Isso é muito importante. Perfecto. Pues aprovechando el tiempo final que tenemos, voy a pasar directamente a las preguntas de la audiencia. Juan nos pregunta o le pregunta a la audiencia, perdón, les pregunta a ustedes desde la audiencia, para los huertos familiares, ¿cuáles son los resultados en volumen de producción que han conseguido y cómo ha beneficiado el nivel nutricional o de ingresos de las familias? No sé si tengan indicadores, que creo que esto también es una temática importante que les haya permitido el definir, digamos, el nivel de impacto que ha tenido su intervención antes y después de que se realizara.
No sé, Gilberto, quiero, no sé si quiere usted empezar. Y con gusto. Mira, te platico de en cuanto a el impacto y cifras. Inicialmente el año pasado, cuando hicimos la presentación, teníamos 56 empresas trabajando en este grupo de trabajo. Hoy son 62. En tiempo de pandemia, algo que para nosotros fue maravilloso es que de estas empresas que han estado dentro del o que están dentro del grupo de trabajo de Punto Tuxtleco, ninguna tuvo que cerrar y al contrario, muchas de ellas crecieron sus niveles de venta. Hoy, a través de la cooperativa, ellos nos permiten también ver la situación del volumen de venta que tienen. Muchos de ellos han logrado un crecimiento en sus ventas en los últimos 2 años y medio superior al 1000%. Esto también gracias a las alianzas que desde la cooperativa Punto Tuxtleco hemos podido hacer con otras empresas. Aquí en México tenemos una cadena restaurantera bastante importante que se llama Vips. Esta cadena tiene presencia, tiene restaurantes en Chiapas. Hemos podido nosotros entrar en contacto con ellos. Y ellos, por ejemplo, ya sustituyeron las salsas de cadena internacional. Por ejemplo, la salsa Tabasco ya no es la salsa de mesa de Vips. Ahora es la salsa Chiabanero, que es producida por un productor del Punto Tuxtleco en el entorno local. Ese empresario pasó de vender 200 botellitas o 300 botellitas de salsa a la semana a un número muy importante porque ahora están atendiendo estos procesos y estos productos. Y como este ejemplo, te puedo decir que ha sido muy significativo. También la cadena de hoteles Holiday Inn nos ha abierto las puertas en sus restaurantes. Ahora puedes encontrar productos elaborados por estas empresas del Punto Tuxtleco. Hay bebidas tradicionales como el tascalate, como el pozol, como el chocolate, el cacao, la chía, que producen ellos y que ahora los encuentras dentro del menú en el restaurante y además se han vuelto también punto de ventas asociados de la estrategia Punto Tuxtleco. Con esto llegamos no solo al mercado local, sino que también estamos llegando al sector turismo y esto ha sido una experiencia muy positiva que se traduce en mejores ingresos para quien transforma, pero también para la gente del campo, porque estamos trabajando bajo el modelo de comercio justo. Entonces, la cadena insumo, producto, canal de venta, en todo momento está generando beneficios. Y ojo, estamos trabajando también para que esto se haga de manera sustentable y sostenible, ya que también es visión prioritaria de este gobierno municipal cuidar el medio ambiente. Gracias, Gilberto. Tenemos una pregunta para Katia, para Lima. En el caso nuestro, como comuna de Maipú, Chile, una comuna urbana, pero con muchos terrenos agrícolas donde se promueve la instalación inmobiliaria e industrial, ¿cómo hacemos para que el énfasis esté dado para la producción agrícola tomando en cuenta el cambio climático? ¿Y cuáles han sido los factores clave para el éxito en las iniciativas de Lima? Bueno, en el caso de Lima, nosotros tenemos, muy aparte de lo que hemos conversado aquí, tenemos un componente dentro de la municipalidad que busca conservar los valles de Lima, ¿no? Porque tenemos 3 valles que están, digamos, en una situación delicada porque el urbanismo está avanzando y estamos quedándonos cada vez con menos terreno agrícola, ¿no? Entonces, el esfuerzo que viene haciendo la municipalidad en realidad es principalmente poder fortalecer a aquellos agricultores que todavía permanecen realizando la actividad, ¿no? Dándoles también las herramientas para que ellos tengan una producción más limpia, más orientándola más al concepto agroecológico, porque también les va a dar mejores oportunidades de mercado, ¿no? La agricultura convencional ahorita es, digamos que predominante, pero un poco estamos en esa lucha de poder darles esas herramientas para transformación de su producción, ¿no? Porque eso finalmente les va a ayudar también, conservan el medio ambiente y también en oportunidades de mercado hay mejores oportunidades, ¿no? Fernando, una pregunta para ti. ¿Qué rol jugó la confianza mutua
en estos procesos exitosos y en el sostenimiento de buenas prácticas. Disculpe, ¿se podría repetir la pregunta, por favor? Sí, perdón. Creo que la pregunta principal es ¿cómo conseguisteis generar confianza en el proceso para que fuera exitoso? Principalmente por medio de la educación. El proyecto de los puntos trabajó en la difusión de conocimiento, en la formación de conocimiento, en la instrucción, na assistência aos proprietários rurais, na formação de uma cadeia de desenvolvimento voltada ao agroturismo pedagógico, estruturando pequenas propriedades rurais nas áreas verdes do município de São Paulo, para que elas pudessem receber turistas voltados ao agroturismo pedagógico. E principalmente por essa difusão de conhecimento, de orientação, de apoio, de fomento às atividades ecologicamente corretas dentro das áreas de atuação, das linhas do projeto Livros Pontos. Foi dessa forma, por meio da instrução, do conhecimento e do apoio, que nós fomos ganhando confiança para expandir as nossas ações. O projeto Livros Pontos hoje tem um importante legado nesse sentido. Nós instalamos e estruturamos ali 10 propriedades rurais para a recepção do agroturismo pedagógico. Nós montamos 6 unidades demonstrativas voltadas à difusão de conhecimento aos agricultores locais. Providenciamos assistência técnica e extensão rural a mais de 150 proprietários rurais da região sul de São Paulo e, principalmente, levamos as crianças para conhecer tudo isso lá na Zona Sul, para ter contato com a natureza e com todas as atividades voltadas ao ecoturismo, às propriedades rurais, aprendendo e difundindo conhecimento e, assim, ampliando toda a atuação, todo o escopo do projeto Livros Pontos, conquistando, assim, cada vez mais confiança dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, que é um dos compromissos da cidade de São Paulo. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Con eso se nos ha acabado el tiempo. Tenemos muchas más preguntas, muy interesantes todas, pero creo que las vamos a tener que enviar de forma separada. Quería darle un gran agradecimiento a los tres, a Gilberto, a Katia, a Fernando, por haber compartido con toda la audiencia que tenemos hoy aquí con nosotros sus experiencias en lo que han sido unas iniciativas innovadoras en un momento crítico y que además conectan de forma territorial el mundo urbano y el mundo rural. Con eso, un gran agradecimiento de nuevo y le paso la palabra a María Camila Oribe, acompañada de Juan Pablo, para el cierre del seminario de hoy. Gracias. Muchas gracias, Tatiana, y muchas gracias a los equipos. Hoy oímos 3 historias, pero hay muchas cosas por contar y muchas cosas para ver. Los invitamos a que puedan leer las historias, ver los videos, ver toda la documentación que se hizo sobre estas buenas prácticas que hicieron los equipos en la innovación urbana. Le doy la palabra a Juan Pablo para que nos acompañe con unas palabras de cierre y muchas gracias a todos. Gracias, María Camila, y gracias a Tatiana y sobre todo a las 3 ciudades que nos acompañan hoy. Yo quería iniciar por felicitarlos a los 3 equipos de Lima, de Tuxtla Gutiérrez y de Sao Paulo. Y felicitarlos primero que todo por atreverse a innovar, por haber encontrado soluciones creativas y viables a los desafíos alimentarios y de cadena de valor que planteó la pandemia y que se han exacerbado hoy por la invasión a Ucrania, así como fortalecer los lazos urbano-rurales de una manera económicamente viable y también sustentable para el medio ambiente. Como lo mencionó María Camila, desde el laboratorio y la red de ciudades, definimos innovación como una manera diferente de resolver retos, ya sea con la incorporación de nuevos procesos, nuevos socios o nueva tecnología. Y todas las experiencias que hemos visto hoy son ejemplos súper interesantes de lo que para nosotros son soluciones innovadoras que incluyen los siguientes componentes. El primero, convocan a actores tanto del sector público, privado, academia, sociedad civil, para dar una señal de trabajo conjunto, facilitando un cambio cultural de cómo se debe trabajar desde el sector público con los demás actores. Segundo,
enfatizan la experimentación. Esto quiere decir que empiezan una pequeña escala, bajo costo, testean soluciones con rapidez para minimizar el costo de los errores y facilitan luego la escalabilidad. Tercero, se inspiran en experiencias de otras ciudades o regiones de sus países, pero encontraron una solución única para ellos que resalta algo muy importante, que es la identidad. Y cuarto, trabajan con los ciudadanos como protagonistas y se los pone en el centro de la toma de decisiones, que creo que en el fondo es el deber ser de toda ciudad. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a los diferentes equipos de trabajo de las ciudades a innovar, a conectarse unas con otras a través de este tipo de espacios y sobre todo aprovechar estas historias para que puedan inspirarse y sigan mejorando vidas en la región. Gracias a todo el equipo del banco que hizo este esfuerzo posible, este concurso. Agradecer a los jurados de diferentes áreas del banco que participaron en la selección de los equipos y también a los equipos de las ciudades de Roma, Lisboa y La Coruña. Gracias a todos y todas y gracias a ustedes por acompañarnos hoy.